Naval Solución. Con esta acción simbólica, aquí ya queremos llamar atención públicamente lo que está aconteciendo aquí en Barreras y en Seral, lo que está aconteciendo en el sector naval. En este momento, como podéis comprobar, nuestro estaleiro está paralizado. Con el Brima en Santander. Dijeron que le daban para pintar. Y al final se están hablando de que probablemente rematen a la y ya no vuelva más. No hay ninguna garantía de que vuelva trabajo a estas gradas. No hay carga de trabajo. No hay ningún pedido en cartera. Ni tampoco conocemos ni o prometido plan de viabilidad, por lo cual solicitaban una ayuda a OSEPI de 30 millones de euros y otros 8 millones a Xunta. Diante de esta nefasta gestión de actual dirección de los propietarios de Barreras, desde hacía volvemos a reclamar a intervención pública, pública directa, que blinde a continuidad de este esteleiro imprescindible para el sector naval. Y no podemos permitir que corra la misma suerte que correu o asteleiro Vulcano. O dinero público tiene que vir, claro que tiene que vir, pero tiene que vir con control público. Y por eso defendemos a nacionalización, defendemos que haya un asteleiro público en esta comarca, en esta ría, que faga de motor de toda industria naval, que faga de tractor motor. No se puede consentir que este sector, que apenas hay casi nada, unos pocos años, empregara a 10.000 trabajadores. Y a día de hoy somos apenas unos centos.